una lana. Está bien. ¿Vamos? ¿Para cuánto te gusta? Me gusta para 50. Me gusta mejor para 100. Me parece bien. Aquí está la lana, caladitos. No, ya pierde. Más vale que os case yo. Dale. Sí. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? No, lo estoy esperando y no ha llegado. Más te vale que venga. Porque si me estás engañando, ya sabes a lo que le tiras. Ahí nos vemos luego. ¡Apúrale, cabrón! Pinches poquiteros. ¿Está bueno el carrito? ¿Qué pasó, muchachos? Pensé que no venían. Mi don Toño, nosotros nunca le vamos a fallar. Pues parece que no lo hacía, pero ya están empezando. Ya bájele, pinche viejo. Total, va a querer la nave, ¿sí o no? Estoy hablando con tu jefe, no con los pinches gatos. ¿Gatos? ¿Gato yo? ¡Gato su madre! ¡Dale, bájale! Vas a echar a perder el negocio. Tranquilo. ¿Saben qué? Ahora, si quieren, yo les pago lo que quiera. Y si no, se me largan a la fregada. ¿Cómo que lo que quieras? No, ya está mal. Ya ves, cabrón. Tranquilo, mi don Toño. Vamos a platicar usted y yo. Y vamos a hacer negocios, ¿sale? Policía judicial. Thank you.
¿A dónde tan rápido, repita? Tranquilo, jefe. Tranquilo, tranquilo. Yo no hice nada. Yo no hice nada, jefe. ¿Cómo que no hiciste nada si yo te vi? Se lo juro que yo no hice nada, jefe. Sí, seguramente aquí viniste a lavar el carro, ¿no? Ya le dije que no hice nada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Solín. ¿Sosolín? Solín. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? 2 años. ¿Para quién trabajas? Por mi cuenta. ¿Para quién trabajas? Yo solo, para mi cuenta. ¿Para quién trabajas? Que yo solo. Tienes 3 opciones. La primera, te refundo en el bote. Y me encargo de que te traten peor de lo que los tratan ahí. La segunda, te rompo la madre aquí mismo. Y la tercera, dejo que te largues como si nada. Pero a partir de este momento, trabajas para mí. Escoge. ¡Caigo! La tercera, jefe. La tercera. ¿Cuál es la tercera? Trabajo para usted. ¿Alguna duda? No, ninguna. Quedó uno, el Solín. Ya hablé con él y va a trabajar para nosotros. Nomás avísale que la cuota la quiero cada semana. Está bien. Por este carro nos van a dar muy buena lana. No nos van a dar ni madre. Lo tengo que entregar para justificar a los muertos esos. ¿De qué estás hablando? En eso no habíamos quedado. No, tampoco habíamos quedado en que estos pendejos iban a venir armados y que me iban a plomear a mí. Toma. Me voy a llevar ese carro. El mío quiero que me lo lleven a la casa. Lo más pronto que puedan. Oye, pero en eso no habíamos quedado. Este es un negocio. No me hables así, cabrón. Entiéndelo. A mí nunca me debes hablar así. Métetelo en la cabeza. Ya, ya, ya no aguanto. Vamos a hacerlo. Pues porque no has querido, mi amor. Además, también me quiso golpear. Ay, qué bueno que pasó usted por aquí. Estás metido en una broncota, cabrón. La señorita va a levantar cargos en contra tuya. ¡Por supuesto! Esto no se va a quedar así. Mire, lo que dice ella no es verdad. ¿Qué? Además, ¿lo podemos arreglar o no? Ah, sí, ¿cómo lo podemos arreglar según tú, eh? Pues, te paso una lana. Yo no puedo parar a una delegación. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues, no sé, son como 1,000 pesos. ¿Qué tengo la cara de pendejo, qué?
Con 1,000 pesos no paras esta bronca. No paras nada. Déjame te digo una cosa. Con este chistecito no te vas a la delegación. Te vas directito al hoyo, hijo. ¿Cómo ves? Pero yo no hice nada. Ah, no hiciste nada. ¿Te parece poco quererla violar, y golpearla? Esos son los cargos que ella va a hacer en contra tuya, porque faltan los míos. Posesión de armas y tráfico de drogas. ¿Cómo la ves? ¿Pero qué te pasa? Yo no traigo ni madre de eso. No traes nada. Eso dices tú, cabrón. Porque yo vi otra cosa, ven. ¿Qué es eso, ¿Qué es eso? ¿Qué son los juguetes de tu hijo? Y yo soy Santo Claus, ¿no, pendejo? Eso no estaba aquí. Esta lo puso. Bueno, como no nos estamos entendiendo, todo esto se lo vas a decir al Ministerio Público en la Procu. ¡Jálale! Ya, ya. Está bien. Ya me apuraron. ¿Cuánto van a querer? Así sí baila mi hija con el señor. Me gusta tu nave, compadre. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves, ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Ahí están pegadas. Súbete, mi reina. Como siempre, ojalá nos dure. ¿Por qué no habría de durar? ¿Qué tienes, nuestro Silvia? Por favor, ¿qué? Mira, Will, no te hagas güey. Ayer vino Samuel y me dijo que no te has hecho de mí. Este que me tiene hasta la madre. El señor no muere ni un dedo. Pero bien que se hincha de billetes. Ya no lo soporto. Pues te gusta o no. Tienes que entrarle con la lana. Si no, nos va a quitar la profesión. Además, ya lo conoces como es. Y si le fallas, no nos lavamos la cara. Uy, qué miedo. Por mí que haga lo que le pega. Sí, diga. ¿Vive aquí el señor Sosa? Sí, sí, es mi hermano, pero ahorita no se encuentra. ¿Quién lo busca? Es que le vengo a dejar su carro. Ah, sí, sí, sí. Vengo de parte del señor Antonio Flores. Ya. Permítame un segundo, ahorita bajo. Ok, espero. Los caché en la maroma y decidí seguirlos para atrapar a toda la banda. Entonces ellos llegaron a donde iban. Yo me identifiqué como policía. Vamos a hablar acá en privado. Siéntate. Gracias. Ya le digo, me identifico como policía. Inmediatamente sacan y sin más ni más sacan las pistolas y me empiezan a agredir. Pues yo tuve que repeler la agresión. Fue en defensa propia. ¿Y solo eran dos? Sí, señor, nomás eran dos. ¿Y al comprador? No, él no les quería comprar la unidad. Incluso uno de ellos intentó agredirlo. Ya le pedí yo que se identificara. Es un agente de trabajo, tenía todas sus identificaciones bien. Es más, ahí traigo el carro. Bueno, pues te felicito. Aparte de tu preparación, no cabe duda que caminas con la suerte de la intuición. Pero cuídate mucho. Y ya te he dicho 1,000 veces que deberías andar con 1 o 2 elementos. Y yo le he contestado otras tantas, con todo respeto, mi comandante, que más vale solo. Acompañado uno se confía. Es todo. Haz el reporte y entrégaselo a mi secretaria.
Sí, señor. Con permiso. Ándale, Javier, vamos a la fiesta. No, en serio, no puedo, tengo que estudiar. Sí, hombre, no seas cortado, ya, vamos. Mira, tengo una hora para estudiar, tengo examen. En serio, gracias, váyanse ustedes. Te vas a divertir. Tú te lo pierdes. Otro día será, gracias. Bueno, adiós. Que te sea leve. Gracias, órale, que te vaya bien. Vamos. Milagro, tal parece que no quisieras verme. Ay, ¿cómo crees? No, para nada. Vengo por mi dinero. ¿Tu dinero? Sí, 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 tu dinero. ¿Sabes qué? No ha habido nada. Ha estado todo bien flojo. Nada, nada, Samuel, nada, nada. Sí, ¿verdad? Es lo que dice la gente, que no hay dinero, que está muy mal la economía, nada más que a ti se te olvidó una cosa, que yo no me chupo el dedo. No me quieras ver la cara. O le entras con mi lana, o se les acaba el negocito a ti y a tu pinche zorra esa. Cálmala, cálmala, ya estuvo, hombre. Cálmala. Ahí está. Pues agarra la onda. He tenido algunos gastos que hacer y pues no me alcanza. Yo también tengo muchos gastos. Sin embargo, no ando de chillón como tú. Y para la próxima ya sabes que conmigo no se juega. Está bien, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar, no vuelve a pasar. Así me gusta. Flojito y cooperando. Cuídate. Ah.
¿Verdad? No es nada, no te preocupes, estoy bien. Ay, te dije que no te pasaras de lanza con él. A ver, déjame ver. Deja ayudarte. No estés hablando tonterías, que no estoy para sermones ahorita, mujer. Lo que debo es pensar es como quitarme de encima a ese desgraciado. Pues va a ser bien difícil, porque tú sabes que Samuel controla a todos. ¿A todos? Sí. A todos menos a mí. A mí ya no me va a controlar. Ten cuidado, Willy. A Samuel es mejor tenerlo a favor que en contra. Ok. ¿Ya se te olvidó de todas las broncas que nos ha salvado? No se me ha olvidado. Pero también se las cobra bien caras. Mira cómo me dejó. Voy a pensar en algo bueno que me deje mucha lana para poderme quitar de encima a ese malnacido. Pues solamente que te pongas a saltar un banco. Ay, no estés diciendo tonterías, mujer, por favor. A ver, déjame. Voy a pensar algo bueno. Algo bueno, vas a ver. Algo bueno voy a pensar. Dame un trago para bajar el coraje, hombre. Mira que te lo traigo. Me limpias bien, que no se me vaya a infectar, no me vaya a dar rabia. Toma. Está bien, está bien. A ver, deja ayudarte. Javier, ¿dónde estás? Acá, en la sala. ¿Qué onda, carnal? ¿Dónde estabas? Pues trabajando. ¿Trabajando o en tus cosas, en tus tranzas, carnal? Pues para el caso es lo mismo. Y no hables mal de eso porque de ahí comemos. Bueno, yo ya te he dicho que yo también puedo trabajar. Eso ya lo hablamos. Tú dedícate a estudiar. ¿Sí? Ya después veremos. Lo que pasa que... sí me preocupa. Dios no lo quiera, te vayan a agarrar y... bueno, no quiero que te pase nada. No pasa nada. Tú a lo tuyo y yo a lo mío, ¿correcto? Ya que te titules y todo eso, a lo mejor hasta dejo mi chamba. ¿Es una promesa, carnal? Lo de las tranzas, sí. Lo de mi chamba, quién sabe. Bueno, pues... ya con eso basta, ¿no? Bueno, pues yo me voy a descansar. Que descanses. ¡Ay, nos vemos! Hasta mañana. ¡Ay, eres tú! ¿A quién esperabas? ¿A Santa Claus? Yo pensé que tenías más. ¿Te gané derecho o no? Ya entiendo. Ahora que eres tira, te estás aprovechando de tu puesto, ¿no? ¿Por qué no me demuestras que eres hombre? ¡Vamos a aventarnos un tiro! No seas imbécil. Las cosas ya cambiaron. De ahora en adelante vas a trabajar para mí. Claro que mediante una cuota mensual. Muy pronto te voy a dar las indicaciones. ¿Sabes una cosa? Vete a la mierda. ¿Está bien? No te voy a insistir. Pero acuérdate, tú lo decidiste. ¿Qué crees? Sí, dime. Tengo ganas. Ahí viene ese güey otra vez. ¿Y de qué te preocupas? Ya le pagaste, ¿no?
Sí, pero de todos modos cae como patada en el hígado. ¿Sabes qué? Yo me voy. Invéntale cualquier cosa. Sí. Mi reina. ¿Y el Willy por qué se fue? Bajó a los camerinos. ¿Venías a verlo a él? No. Me vine a tomar unas copas. ¿Nada más unas copas? ¿Otra vez lo mismo? Ay, bueno. Uno hace su luchita. Igual y un día de esto se me hace. Se nos hace. Pero hoy. Hoy no. Pues de lo que te pierdes. Anselmo. ¿Qué hubo? Tienes visita. ¿Visitas? Visitas, ahorita vas a ver. Pásale. Tenemos un recado para ti. Pónganlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Bájenle los pantalones. ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay, qué cansada estoy! Pero tengo que seguir haciendo ejercicio porque... porque me quiero conservar igual. Ah. ¿Hola? Hola. Y está escuchando todo, ¿verdad? Sí. ¿De verdad está usted cansada? Ay, sí. Anoche bailé toda la noche. ¿Se fue a una fiesta? No, soy bailarina. Ah. ¿Y tú? ¿Qué haces? Yo estudio, estoy estudiando. ¿Y qué estudias? Tengo un examen. Y de repente salgo así, al aire libre, a estudiar. Uh-huh. Qué bien. ¿Gusta? Ay, gracias. Me va a caer de perlas. Pero usted no es de por aquí, ¿verdad? No. A veces vengo por acá a correr y a veces corro por el rumbo de mi casa. ¿Y hasta dónde está su casa? Pues como a unos 20 minutos de aquí. En carro, claro. ¿Y se va a ir corriendo hasta su casa? Ay, es lo que estaba pensando. Yo creo que mejor tomo un taxi, me duelen mucho las piernas. Bueno, si me permite, yo la puedo llevar. Ay, pero ¿cómo crees que voy a interrumpir tus estudios? No, en serio. De hecho, ya me iba, ya terminé. ¿De verdad? Vamos. ¿Sí? Sí. Ay, gracias, eres muy amable. Vamos por acá. Gracias. Ay, sí, pero vente para acá. ¿Qué vas a hacer por allá? Ay.
pasó, mi Sammy? ¿Para qué soy bueno? Lo que pasa es que en la oficina están sospechando de mí, porque nunca detengo a nadie. Entonces necesito enjaular a alguien con cualquier pretexto. Ya después yo mismo lo saco. No tienes idea de quién puede ser. Pues a menos que te apañes al Solín. ¿Al Solín? ¿Quién es ese güey? El mono ese que vende partes de carros robadas. Ahí por la Roma. Ah, ya sé quién es. ¿Y dónde anda ahorita? Precisamente hoy escuché que tenía un trabajito por la tarde. En la Doctores, atrás del taller del zombie. Está bien. Entonces a lo mejor les caigo en la noche en el cabaret. Avísale a Silvia. Está bien, nos vemos en la noche. Aquí está bien. ¿Ahí vives? No, vivo en la esquina, pero me quiero ir caminando desde aquí para relajar los músculos. No, si quieres te puedo llevar hasta tu casa. Ay, no te preocupes. Aquí está bien. Oye, ¿podría volverte a ver? Claro. Háblame por teléfono. Aquí anótamelo, mira. A ver. No lo vayas a perder. No. Aquí está. Ok. Ay, no sabes, te agradezco mucho esto. No sé cómo pagártelo. No, sí, ya sé. Adiós. Solín. Ven para acá. ¿Otra vez quieres tu cuota, mi Sammy? No se trata de eso, ven. Quiero pedirte un favor. Lo que quiera, mi Sammy. El comandante me llamó la atención porque no le he presentado detenidos en los últimos casos. Entonces, pues, necesito presentarle a uno. No, mis amigos, no soy tan güey como parezco. No le atoro. Sería cuando mucho una semana. Después yo mismo te saco. No. ¿Qué tal si se lo olvida, mis amigos? Qué joda me para. Mira, cabrón. Te lo estoy pidiendo por la buena. Para que después no digan que soy ojete. Pero si quieres que sea la mala será. No, mis amigos, Está bien, ya estuvo. Lo voy con usted. Además no se le vaya a olvidar que el que está dentro soy yo, ¿eh? Hombre, ¿cómo crees? A ver. Ay, ¿todavía que le hago el favor me vas a posar? No, te las vas a poner tú solo. Vente.
¡Quietos! ¡Policía judicial! ¡Alto, alto! A ver, usted. A ver, quieto. ¿Qué te pasa, Samuel? Si tú andas también con esto. Estás detenido. Está bien, estoy detenido. Nomás una cosa quiero advertirte. Esto me lo vas a pagar. Te lo juro que me lo vas a pagar. ¡Y muy caro! Llévate este pendejo. Cálele, cálele. Sí, mi amor, ya lo sabes, te quiero mucho. Es más, con decirte que no puedo estar sin ti. Yo también te extraño. Necesito verte. ¿Sabes qué? Tengo que colgar. Te llamo mañana. Sí, pero me hablas. Adiós. ¿Con quién hablabas estas horas, eh? Era un compañero de la escuela. Estaba checando una tarea. Órale, qué bueno. Échale muchas ganas, carnal. Nomás no te desveles mucho. Sí, no te preocupes. Hasta mañana. Hasta mañana, que descanses. ¿Con quién fregados hablabas? Hay un morrillo al que ando trabajando. Y creo que le podemos sacar muy buena lana. ¿Cuánto ganaste hoy? No hubo nada. No te creo nada. Entonces, ¿con cuántos te revolcaste? Ya te dije que no cayó nada. Si quieres, te lo compruebo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo tú? Pues así, tú. Samuel, ya me vas a sacar de aquí, ¿verdad? Yo ya cumplí con mi parte. De eso venía a hablar contigo precisamente. ¿Qué crees? ¿Hubo una complicación? ¿De qué hablas? No me vayas a salir con una de tus jaladas. No, lo que pasa es que cambiaron a mi amigo, al que nos iba a ayudar a hacer eso. Y en su lugar pusieron un güey nuevo. Y él quiere dinero. ¿Y cuánto quiere? Nomás 5,000 pesos. ¿5,000 pesos? ¿Y de dónde voy a sacar esa cantidad? Hombre, no te preocupes. Yo te voy a cooperar con la mitad. ¿La mitad? 2,500 pesos. ¿Y de dónde voy a sacar eso? Pues yo qué sé. Tú eres bueno para las tranzas, ¿no? ¿Y si no lo consigo? Pues te quedas otro rato aquí. Ahí nos vemos. ¡Samuel! Tú me dijiste que me ibas a sacar de aquí. ¡Sácame de aquí, Samuel! Thank you.
seguir contigo ya es imposible, pues vivo martirizando mi corazón. No tengo ni paz ni amor contigo. De ejemplo te dejo la última discusión. Ya no me culpes a mí de este fracaso, porque la culpa ha sido solo de ti. Nunca me diste ni un gramo de tu cariño. Mi amor echaste a la basura sin compasión. Ahora que sientes que te has quedado sola, supe si lloras pues quieres estar conmigo. Hace unos días me gritaste que me odiabas. Eso lo escucho de ti cada ratito. ¿Qué pasó, Samuel? No te vi allá abajo, supuse que estabas aquí. ¿Qué quieres? Nada más que saludarte, Samuel, y preguntarte cómo te fue con Solín. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Ay, gracias. Oye, gracias, así nomás, pues cualquiera, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó con aquello? ¿Con aquello de qué? Oye, Samuel, aquel día, si no más recuerdo, andabas muy preocupado. Te veías bien sacado de onda. Sabía que traías broncas muy pesadas. Yo te ayudé a salir del apuro. Supongo que me toca algo, ¿no? Sí, te va a tocar otra madriza. Te volviste a retrasar en mi pago. Oye, esta mala agarra la onda, hombre. La situación no está... No, la situación madre, señor. La cuota hay que pagarla puntualmente, señor. Y por favor, vete. Quiero estar solo. Está bien. ¿Qué va a hacer? El pinche de Samuel que me tiene hasta el gorro, hasta la madre. No sé, anda bien raro, qué sabe que trae. Nos vemos al rato. Sí. Vas a tener que buscarte otro socio. ¿Por qué? ¿De qué hablas? De que tu amiguito muy pronto va a sufrir un accidente. No, Samuel, por favor. ¿Qué hizo ahora? Lo de siempre. No respeta las jerarquías. No te preocupes. Yo hablo con él. De verdad. Más te vale que entienda. Porque si no, a los dos se los lleva la fregada. Sí, no te preocupes. Y relájate. Cuéntame, ¿cómo andan tus business? Como siempre. Ya sabes cómo es esto. Sí, ya lo sé. Pero también me gustaría saber, pues, cómo andan otras cosas. Carajo, no puedes pensar en algo más. Ay, perdón. No pensé que te molestaras. ¿Qué tienes, amor? ¿No te gusta? Claro que te gusto. Pero a mí se me hace que lo que te pasa es que algo no te funciona. ¿Verdad?
¡Vamos adelante! Yo no me funciona. Es cosa que a ti te vale madres. Ya, Samuel, por favor, ya. Edgar. Bien, muy bien. Gracias. Bueno, nos vemos la semana que entra. Claro que sí. Te lo advertí. Tarde o temprano me lo ibas a pagar. ¿Por qué te pegó Samuel? ¡Por loco! Y tienes razón. Tenemos que quitarlo del medio. Sí, yo siempre te lo he dicho, pero no me haces caso. Pero esto no se va a quedar así. Le tengo una sorpresita. ¿De qué es, mujer? Mira. ¿De dónde la sacaste? Se le cayó el estúpido cuando me estaba golpeando. Y ni cuenta se dio. Bueno, ¿y qué quieres que haga con esto? ¿Qué, no adivinas? Pues no. Samuel nos enseñó el caminito para sacar billete. Pues tú y yo lo podemos hacer. Ya caigo, tienes razón. Con esto le vamos a hacer la competencia al imbécil ese. Pásele. Siéntese. Gracias. Pues como le dije por teléfono, comandante, aquí traigo las pruebas contundentes que le demostrarán a usted quién es Samuel Sosa en realidad. No puedo creerlo. Samuel siempre ha sido un elemento muy confiable. Pues si usted quiere, comandante, no lo crea. Yo ya cumplí con venir a avisarle. Ay, usted sabrá si aplica o no la ley. Con su permiso. Señorita, comuníqueme con asuntos internos. Víctor, necesito hablarte urgentemente, aquí en mi oficina. Sabes, no aguantaba las ganas de verte. Ay, yo también te extrañé mucho. ¿Por qué no viniste ayer? Porque tuve que ir a la escuela y luego me fui a la biblioteca y tuve dos exámenes. ¿En serio que ando bien ocupado? ¿A qué escuela vas? A una universidad. ¿Y es de paga? Sí, ¿por qué? No, solo curiosidad. No. Ahorita no. Es que tengo mucha prisa. Tengo un asunto que arreglar. ¿Entonces cuándo? Se me hace que no quieres nada conmigo.
Ya te dije que tengo mucha prisa y tengo que arreglar un asunto. ¿Pero qué te parece si mañana en la tarde nos vamos a un hotel? ¿Qué dices? Uh-huh. ¿En serio? Sí. Bueno, sí. Como a las 4. ¿Me hablas? Sí, sí, yo te llamo. Bueno, adiós. Adiós. Oye, no. ¿Qué te parece si mejor vengo por ti aquí y nos vamos a mi casa? Al fin y al cabo va a estar sola. Bueno, me parece muy bien. ¿Sí? Ya te dije la hora. Nos vemos. Sí, a las 4. Ajá, adiós. Adiós. Pásale, Víctor. Siéntate. Lee esto. ¿Quién te dio esto? Es una información muy delicada. Necesitamos irnos con pies de plomo. Lo sé. Por eso te estoy poniendo en antecedentes. Tú sabes cómo se manejan las cosas aquí. Necesitamos pruebas. No basta con la información de un simple soplón para detener a Sosa. Sí, Víctor. Además, todavía no puedo acabar de creer estos informes. ¿Te acuerdas del operativo Beta 4? ¿El operativo arreglado? El mismo. ¿Qué te parece si armamos uno y de ahí saldrán todas nuestras respuestas? Está bien. Voy a echarlo a andar. Manténme informado. Está bueno. Quiero hablar con el dueño. Ahorita no se encuentra. ¿Quiere que le deje un recado? Policía judicial. ¿Me dices dónde está tu jefe? O en este momento, te armo un desmadre en el changarro. ¿Cómo la ves? Pero no está, señor. No hay necesidad de eso. Yo soy el dueño. Pase, por favor. Miren, a mí no me gusta perder el tiempo ni andar con rodeos. Lo que le quiero decir es que sé perfectamente el color del polvo que se vende en este lugar y no soy adivino. A mí también me gusta ir al grano. ¿Con qué cantidad se le olvidaría el color de esa mercancía? Veo que ya nos estamos entendiendo. Señor, ¿que me mandó a llamar? Sí, Samuel. Nos llegó una información muy delicada. Nos dijeron que iba a llegar un cargamento muy importante por la mañana a la ciudad. Pasará por Plaza del Toro. Sí, señor. ¿Y qué quiere que haga? Tú eres uno de nuestros mejores elementos. Aunque la información todavía no está verificada, vamos a poner un retén. Y tú lo vas a comandar. ¿Entiendes? Sí, señor. Y le prometo que no lo voy a defraudar. Vete a descansar. Y mañana temprano te quiero en el operativo. Sí, señor. ¿Quieres tomar algo? Un whisky está bien. ¿Lo de siempre, Willy? Tráeme en esta ocasión una botella de lo mejor. ¿Alguna marca especial? Lo mejor. Ok. ¿Y ahora por qué tan espléndido? Festejando el resultado del regalito que me hiciste. ¿Te funcionó la placa? Que si me funcionó, mujer, claro que me funcionó. A ver, tú dime, ¿qué has hecho? ¿Te acuerdas del morro que ando trabajando? ¿Qué con eso?
Pues este arroz ya se coció. A ver, a ver, a ver, siéntate y explícame. Lo dejé bien caliente. Y mañana en la tarde vamos a vernos en su casa. ¿Qué te parece? ¿Y qué? ¿No te alegra lo que te acabo de decir? Sí, 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 mujer. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Es el último atraco que hacemos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a tirarle a lo grande. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, mujer. Si tú misma me dijiste que Samuel nos enseñó el camino, no veo que por qué jodidos no lo vamos a aprovechar, pero a lo grande. Pues tienes razón. Salud por eso. ¿Estudiando? Pues sí, no hay de otra, carnal. Bien. Mira. Toma, para tus colegiaturas. Es mucho dinero. De la colegiatura son 4,000 nada más. Guarda lo que sobre. Mañana voy a un operativo y uno nunca sabe lo que pueda pasar. No pongas esa cara. Es mi trabajo. Pues sí. Pero precisamente por eso es que insisto que deberías... No. Tú insiste en tu estudio. ¿Sí? Entrégame un título y luego hablamos. Bueno, pues gracias, carnal. Te agradezco mucho lo que haces por mí. No te pongas dramático. Bueno, pues yo me voy a dormir porque me tengo que levantar muy temprano. Ahí nos vemos. Que descanses. Gracias. Órale. ¿Qué tal? Perdón, ¿quién está a cargo del operativo? ¿De qué se trata? ¿Qué se le ofrece? Soy yo. ¿Puedo hablar con usted unos segundos? Revísale hasta las almorranas. Este tiene cara de tranza. ¿Por qué tan misterioso? Voy a ser franco con usted. Necesito pedirle un favor. ¿De qué se trata? Necesito pasar un camión. Trae cargamento especial. No quiero que sea revisado. ¿Qué le hace pensar que yo lo voy a dejar que pase? ¿Le parecen bien $100,000? ¿Cómo ve si le decomiso los $100,000? Lo tengo usted y el camión no pasa. No hay cargos que perseguir. El dinero está limpio y si no llamo, el camión no llega. ¿Cómo es ese camión? No le puedo decir. Hasta que no me asegure si paso o no paso. Déselo. Le conviene. Que pase. Es un camión azul con franjas doradas. Felicito. Acaba de ser un buen negocio. Thank you.
Ok. Todo perfecto. El pez mordió el anzuelo. Procedan conforme instrucciones. Sagitario 1 a base. Aquí base, Sagitario 1, adelante. Reportando, operativo Beta 4 concluyó con resultados positivos, cambio. Enterado, Sagitario. Regrese a base. Sí. Samuel, habla el comandante Cepeda. ¿Qué novedades hay? Nada, mi comandante. No ha pasado nada anormal. Yo creo que efectivamente la información que le dieron era falsa. Está bien, Samuel. Continúa con el operativo por 2 horas más. Si no hay nada, suspéndelo. Muy bien, señor. Mantén el radio prendido por si algo se ofrece. Sí, mantengo el radio encendido. Víctor, procede con lo que sigue. Flores. Sí, señor. Hay que tener la frecuencia de Sosa triangulada. Enterado, señor. Vamos por él. Pásale, ponte cómoda. Qué bonita es esta casa. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Te sirvo algo? Lo que quieras. A ver si te gusta. Sí, claro que me va a gustar. Tomás. Bueno, es que yo poquito a poquito. Ah, bueno. ¿Te lo pongo ahí? Por favor. Qué bien te ves. Gracias. Sí. ¿Le quito esto? Sí, ¿sí? Pero despacio, no seas brusco. Ha 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 ha.
Ya te fregaste, chamaquito. Ya te cayó la ley. ¿De qué hablas, señor? Yo no hice nada. ¿Ah, no? ¿Y esos golpes? ¿Y esos gritos qué? Ella se golpeó sola. No sé qué le pasa. Ay, sí, cómo no. Y yo nací ayer, ¿verdad? Mira, chamaquito, te vas a ir derechito al reclusorio. A menos, escúchame bien, que tengas con qué parar esta bronca. Ya le dije que yo no hice nada, señor. Déjate de pelear, chamaco. O te reportas con mi hermano. O te enjaulo. ¿Cómo ves, eh? ¿Eh? ¡Órale! Sí, está bien. Ahora váyese y déjenos tranquilos. ¿Qué crees? ¡Sálale! ¿Con ustedes? ¿Y cómo sé que realmente usted es policía? No pensé nada de esto, pendejo. ¡Sálale! Esa no es mi placa, usted es policía, señor. ¡Espérate! ¡Ese no es el plan! No entiendes nada, ¿verdad? ¿Estás viendo la cantidad de dinero que carga el Sprinter? Es una oportunidad que estábamos esperando. Su familia está forrada de lana. ¿Le pedís al rescate del bebé? ¡Y nos lo da! ¡Órale, ayúdame! Señores. Termina el operativo. Váyanse a pasar lista. Nos vemos más tarde. Ok, señor. Hasta luego. ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Es la oportunidad de tu vida y traes una carita? Es que hay algo que no me cuadra. Este chavo no tiene identificación. Y así va a ser muy difícil cobrar el rescate. Pues ahora sí ya la fregamos. Déjame pensar en algo. Tampoco ha llegado. ¿Te lo ofrece algo más? Tráeme lo de siempre. A esta mesa. Sí, señor. ¿Y qué? ¿Ya pensaste en algo? No. En nada. Mira. Este chavo trae mucha lana. Tiene una casa preciosa. Y tiene un carro de porquería. No entiendo.
te crees, mujer? ¿Qué? Pues no aguanto nada, está muerto. Ay, idiota, ¿y qué esperabas? ¿Se asfixió con esa bolsa? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No podemos estar cargando con un muertito ahorita. A ver, pásame el celular, rápido. ¡Sí! ¿Samuel? Hábleme fuerte, no lo escucho. Ojalá que ya no estés enojado conmigo. ¿Qué? Es que se nos pasó la mano con un cliente. Como son bestias. Sí. Llévenlo al canal. Está allá por la casa. Ya los alcanzo. Está bien. ¿Qué te dijo? Que lo llevemos al canal. ¿A su nuevo? Ayúdame, ándale. Sí. No puedo seguir contigo, ya es imposible, pues vivo martirizando mi corazón. Flores. Sí, aquí base. ¿Por dónde anda? Sí, van rumbo a Tasqueña, hacia Culhuacán. Ya, Willy, tranquilo. ¿Cuándo nos ha dejado Samuel colgados? Nunca. Ay, mujer, ¿cómo me pides que esté tranquilo? ¿Que no ves la hora que es y no ha llegado? Ay, pero no debe de tardar. ¿Sabes? Hay algo que me tiene bien sacado de onda. ¿Qué es? ¿Cómo demonios este chamaco supo que la placa no era mía? Sí, eso está muy raro. Pero bueno, ya, tranquilo. Se me está ocurriendo una idea. ¿Qué es? Creo que allá viene Samuel. Sí, sí, allá viene. Ahorita les digo. ¡Ay, Samuel, hasta que llegas! Samuel, primero que nada quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Mira, pues estaba pensando que aunque el güey este esté muerto, podríamos pedirle rescate a su familia, ¿no crees? ¿Y tú crees que tenga lana? Pues yo creo que sí. Porque cuando lo apañamos traía mucha lana el chamaco. Lo único que me sacó de onda es que traía un carro de la fregada. Hombre, pues eso es lo de menos. El dinero se les nota en el arreglo, en el corte de pelo, en el corte de las uñas, en la ropa, en la cara. ¿Dónde está? Ahí está en la cajuela. Perdí la frecuencia de Sosa. Perdí la frecuencia de Sosa. ¿Dónde fue el último punto? La última señal que recibí fue en Canal Nacional. Cambio. Vamos para allá. ¿Crees que la familia pague? No. Yo creo que más bien les va a cobrar. ¿Qué pasa? Me dieron con la gente equivocada. ¡Estás loco! ¡Tú cállate! No, 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 no
¡Qué perra! Tú te lo buscaste. ¿De qué sirvieron tantas recomendaciones? Quiero un reporte de todo esto en mi oficina. ¡Ya! Inmediatamente, señor.